tienen acá está una placa eléctrica, con el hebreo dice plata jasmalí. Es poner una cosa con eléctrico, así puede calentar las cosas de Shabbat. Esta es la, tiene hora, cuando llegó Shabbat a la mañana, regresaron de la tefila, todo el mundo entró en la casa. ¿Qué hizo la esposa de esta persona? Abrió la puerta de la refri, sacó dos huevos y puso adentro de la olla. La persona que estuve ahí era un shaliach del centro, empezó a gritar, ¿qué es este? Y le dijo, no, estos huevos están cocidos. Cocidos antes. Eso gritó, aunque sea así, pero mire que me hace ver cómo usted cocina. No, señor, es solamente plata, no es ese fuego. Lo puede poner. ¿Quién tiene razón? ¿El jajam de Israel o esta mujer? De México. Sí, iba a México. Esta mujer tiene razón. Pues no tiene atmaná. Plata no cocina con plata la mayoría del mundo. No considera como cocinar. No sabes dónde de calentar. Entonces, ella podía tomar este huevo y ponerlo adentro. ¿En qué los puse? ¿En el jamín que estaba o en agua? En la jamín, la jamín. Estuvo dentro de la jamín, puso adentro los dos huevos. ¿Por qué va dos personas que quieren comer huevos? ¿Por qué dos? No hay pregunta, ¿sí? Ahora, otra discusión. Una persona mexicana era está en la calle, tomó una cosa, no era de Camacharco, en Polanco, tomó una cosa, empezó a caminar. Después cuatro amos, dijo, Zeu, no puede más. Estuve ahí un jajam de Edicel, dijo, no, usted puede más. Yo te había luz. No hay luz, Polanco no hay luz. Jajam de Edicel, a lo mejor. No, está ahí. No hay exagerar. Entonces, es cuatro amos, no hay más de cuatro amos. Dijo, no, puede más. Dijo el mexicano, no puede más. Cuatro amos, es que tú es Hanarú, no puede más. El Han dice, él dijo, puede más. ¿Quién tiene razón? Cuatro. El Han dice, él tiene razón. ¿Por qué? Este cuatro, escrito en el Hanarú, Hen ve alachzonan. ¿Qué dice el Azonán? Es así, debe ser un cuadro. Vamos a decir este cuadro. Acá hay cuatro. Aquí hay cuatro, acá hay cuatro, hay cuatro. La persona puede no solamente cuatro, también este. Diagonal. ¿Cómo dice este? Diagonal. ¿Este cuánto es? Si este cuatro, todos estudiaron, como dice Mishpat Pitágoras. ¿Qué es Pitágoras? Cuatro por cuatro, 16. Plus. 4 por 4 de aquí, otro 16. Tenemos 32. ¿Cómo dice? Raíz cuadrada de 32. Shoresh Ribui. Raíces de cuadrado de 32. ¿Cuánto es? 5.6. Entonces usted puede caminar. 5.6. ¿Así dijo quién? El Jajam dice. No terminamos. Llegó ahí otro Jajam de Tecamachalco. Y dijo, no señor, usted no tiene razón. Dijo, ¿por qué no? Está escrito en Jalabuj, él va a la zona, ¿sabes Jalabuj? Dijo, usted no vio bien. El Jalabuj trajo otro día, y es mi Shomer, no es Hayab de la Torah, pero prohibido de la Banán, más de cuatro. Dijo, ¿quién es mi Shomer? Contestó el Jajam, es los Sajonim. El Yahu Rabá, y Aruch HaShulchan, y Shulchan Aruch HaRab, y otro hay. Dijo el otro, pero la mayoría de los Rishonim dice que se puede. La Jonim no tiene razón en este caso. ¿Quién es los Rishonim? Dijo, es así, es a Rashba, es a Benutam. Y dijo a él, pero la verdad, esta pregunta es difícil. Hicimos chequeo un poco fuerte sobre el tema, encontramos que están parejos. Rishonim es parejo. Rambam dice prohibido,
Haraibi dijo solamente lo que está atrás. Arashbam dijo solamente si no es Riboche Olam, es un tema, otra cosa. Entonces, ¿qué es parejo? Los diccionarios parejo. El ajonim, casi todo. Entonces, si una persona quiere el ajmir, tiene base fuerte. Solamente cuatro amos. Pero si uno le quiere, no puede discutir, no puede hacer más lo que es por esto, porque el otro tiene mucho raíz.